Nos ponemos de pie. Vamos cantando al Señor. Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor. Él es nuestra alegría. La roca que nos salva es Cristo nuestro Dios. Lleguemos dando gracias a nuestro Redentor. Vamos cantando al Señor. Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor. Él es nuestra alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenos días a todos. Buenos días, Padre. Queridos hermanos, hoy celebramos la memoria de San Juan Pablo II, este gran pontífice, que se distinguió por su amor a Jesús en la Eucaristía, su devoción a la Virgen María y su extraordinaria actividad apostólica, especialmente hacia las familias, los jóvenes y los enfermos. Realizó innumerables visitas pastorales en todo el mundo, en las que anunció el Evangelio con su palabra y su ejemplo. Fueron notables sus riquísimas enseñanzas. Promulgó el Catecismo de la Iglesia Católica y los Códigos de Derecho Canónico para la Iglesia Latina y para las Iglesias Orientales. Después de un fecundo pontificado de casi 27 años, murió en olor a santidad en Roma el 2 de abril de 2005, vigilia del domingo segundo de Pascua o de la Divina Misericordia. Pedimos pues la intercesión de este Santo Papa Juan Pablo II, a quien conocimos, a quien muchas ocasiones o varias ocasiones vimos y que nos visitó aquí en nuestra patria 5 ocasiones. Y por eso también, pues, nos sentimos dichosos, pues, de que su testimonio para nosotros, su amor a Santa María de Guadalupe, también es una manifestación más de su predilección, su cariño, nos llegó a equiparar a su patria, Polonia, ¿verdad?, en ese amor a la Virgen. Vamos a pedir pues su intercesión. Vamos a pedir en nuestra celebración, ofrecer nuestras intenciones en acción de gracias por un año más de vida y por la salud de Zenobia Ignacia López y por el eterno descanso de Benjamín Andrade Larios, 15 años, Manuel Aguilar Andrade, José Andrade Reyes, María Escamilla Arriaga, Alicia Farfán Melchor, Luis Enzástiga Farfán, Juan Villanueva, Enrique Castro Martínez. Que el Señor les conceda la paz y la vida eterna. Así sea. Hermanos, reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Arrepentidos decimos,
Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, rico en misericordia, que has querido que San Juan Pablo II, pontífice, guiara toda tu iglesia, te pedimos que, instruidos por sus enseñanzas, nos concedas abrir confiadamente nuestros corazones a la gracia salvadora de Cristo, único Redentor del hombre. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos sentarnos. Escuchemos atentamente la palabra de Dios que es viva y eficaz. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, me arrodillo ante el Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, para que, conforme a los tesoros de su bondad, les conceda que su espíritu los fortalezca interiormente y que Cristo habite por la fe en sus corazones. Así, arraigados y cimentados en el amor, podrán comprender con todo el pueblo de Dios la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, y experimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano, para que así queden ustedes colmados con la plenitud misma de Dios. A Él que, con su poder que actúa eficazmente en nosotros, puede hacer infinitamente más de lo que le pedimos o entendemos. Le sea dada la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos. Amén. Palabra de Dios. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito.
En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y el malo sus caminos acaban por perderlo. Nos ponemos de pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Todo lo considero una pérdida y lo tengo por basura para ganar a Cristo y vivir unido a Él. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer la paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de cinco que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Podemos sentarnos? Estas palabras del Señor son desconcertantes cada vez que las escuchamos. He venido a traer fuego a la tierra. Y a la vez nos hacen pensar, ¿cómo es que el Señor que nos predica el amor nos diga que pues va a haber división? Pero de lo que se trata, como podemos nosotros interpretar a la luz de la misma Sagrada Escritura, pues es que el amor de Dios se va instaurando en el mundo, y siempre en el mundo va a haber resistencias, en el mundo siempre va a haber rechazo, y entonces pues esto provoca de alguna manera división. La vida cristiana pues es ir contracorriente, y eso pues da como resultado también que haya pues quienes no se adhieran, y eso pues provocará de alguna manera pues la división. Pero no es que sea, digamos, algo que permanentemente se tiene que dar, sino que ante todo por la instauración del reino de Dios, pues tiene que haber unidad, tiene que haber justicia, paz, tiene que haber amor. Ese es el fuego del cual habla el Señor. ¿Cuánto desearía que ya estuviera ardiendo? Y ese amor, ¿en lo que significa?
es decir, el compromiso, la resiedumbre que este amor también implica, la valentía, la persona que esté verdaderamente arraigada en su fe. Y nos habla de alguna manera también el Señor de lo que será su pasión, muerte y resurrección. Por eso dice, tengo que recibir un bautismo y cuánto me angustio mientras llega. Ese momento culminante, ¿verdad?, en el cual el Señor nos da ese testimonio de entrega, de amor, de la misión que ha recibido del Padre Celestial, la redención de todos. Y así, en ese sentido, queridos hermanos, también está la lectura que hemos escuchado de San Pablo. Precisamente nos está diciendo las recomendaciones, la oración que él hace por su comunidad y también los buenos deseos que él tiene para su comunidad, ¿verdad? Y les dice de esta manera, que arraigados y cimentados en el amor, queden ustedes colmados con la plenitud misma de Dios. Pues qué grandes deseos, ¿verdad?, qué grandes anhelos para su comunidad, que la comunidad llegue a ese conocimiento de Dios, no por la inteligencia humana, sino por la fe, ¿verdad? Ese es el llamado que hace San Pablo a su comunidad de los Efesios, pero que ahora también nosotros que hemos recibido este mensaje, sabiendo que el poder de Dios actúa eficazmente en nosotros y que Él sea el que nos sigue impulsando para vivir desde Cristo y también que nuestra gloria y nuestra corona sea Cristo. Queridos hermanos, pues en ese sentido va el mensaje del Santo Padre San Juan Pablo II, que se celebra el día de hoy, 22 de octubre, porque es el día en que se inaugura su pontificado. Recordemos que él fue elegido el 16 de octubre del 78 y el día 22 se inaugura su pontificado, donde da esa gran homilía inaugural, donde habla precisamente, abrid las puertas de par en par a Cristo, ¿verdad? Cuando dijo, ¿verdad?, que Cristo es el Redentor del hombre, y expresando precisamente lo que significa el ministerio petrino del pontífice, y ahí explicaba tantas cosas en torno a que el hombre tiene que vivir desde Cristo, porque solo Él tiene palabras de vida eterna, decía. Ahora que tenemos tantos medios, ¿verdad?, en YouTube hay un video de la homilía del inicio del pontificado de San Juan Pablo II. Es impactante. Si nosotros la escuchamos con esa calma, esas palabras siguen siendo actuales, a pesar de que ya tienen varios años, ¿no?, pero que nos tocó a nosotros escucharle, y más aún aquí en nuestra patria, ¿verdad? Tantas palabras que nos dijo, pero que realmente nosotros tenemos ahí para reflexionar, para meditar a la luz del Evangelio, pues esa aplicación que él da de la palabra de Dios. Ojalá tengamos esa oportunidad de escuchar varias de las homilías o de los discursos que dio. Y todo tiene ese contenido, la redención, ¿verdad? Y su devoción a la Santísima Virgen, pues muy grande, ¿verdad? Le decía, Madre del Redentor, era una de sus jaculatorias favoritas, ¿verdad? Y
y también pues sus enseñanzas a través de los documentos de la Iglesia, como las encíclicas. La primera carta encíclica que nos dio fue precisamente esa, la de la redención del hombre, Redemptor Hominis, ¿no? La redención del hombre. Y así fue hablándonos de muchas cosas durante sus casi 27 años de pontificado. Pues agradezcamos a Dios que nos ha concedido conocer a este santo de la Iglesia, que nos tocó escucharlo, que muchos de nosotros quizá lo vimos hasta cerca, ¿verdad?, cuando vino a nuestra patria, y aún en su avanzada edad nos daba ejemplo de amor a Dios por el sufrimiento que él tenía. Digamos que él nos dio testimonio del sufrimiento ofrecido con alegría a Cristo. Pues vamos a pedir su intercesión y que nuestra Iglesia sea verdaderamente eso que él nos decía, siempre fiel, ¿no?, y que también nosotros vitoreábamos, ¿verdad?, cuando él estaba presente. Que esa frase sea cada vez realidad en nosotros, en nuestros corazones, en nuestra vida, y que seamos más de Cristo y de la Iglesia por la intercesión de nuestra Madre Santa María. Que así sea. Nos ponemos de pie. Pidamos al Señor su ayuda para nosotros y para toda la familia humana. Decimos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que los religiosos sean siempre plenamente fieles a su vocación, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los ricos descubran el valor de las riquezas auténticas, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los hermanos nuestros que pasan hambre encuentren quien los auxilie en sus necesidades, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que entre nosotros y nuestros vecinos existan lazos de simpatía y amistad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que Dios nos conceda ser testigos de su amor ante aquellos con quienes nos relacionaremos hoy, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. En acción de gracias por un año más de vida y por la salud de Zenobia Ignacia López, oremos. Te rogamos, Señor. Por el eterno descanso de Benjamín Andrade Larios, 15 años, Manuel Aguilar Andrade, José Andrade Reyes, María Escamilla Arriaga, Alicia Farfán Melchor, Luis Enzástiga Farfán, Juan Villanueva, Enrique Castro Martínez, que el Señor les conceda la paz y la vida eterna, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones y haz que viviendo como hijos de la luz, merezcamos ser escuchados siempre por ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos sentarnos. Presentemos nuestros dones al Señor. Bendigamos al Señor, que nos une en caridad y nos nutre con su amor en el pan de la unidad. Oh Padre nuestro.
nuestro. Conservemos la unidad que el Maestro nos mandó. Donde hay guerra, que haya paz. Donde hay odio, que haya amor. Oh Padre nuestro, el Señor nos ordenó devolver el bien por mal, ser testigos de su amor, perdonando de verdad. Oh Padre nuestro, al que vive en el dolor y al que sufre en soledad, entreguemos nuestro amor y consuelo fraternal. Oh Padre nuestro, nos ponemos de pie. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio que para tu gloria tu pueblo ofrece en honor de San Juan Pablo II y concédenos alcanzar la eterna salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Juan Pablo II, Papa, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Nos ponemos de pie. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Héctor Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Pablo II, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos el retorno glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el espíritu de Cristo, dense fraternalmente un signo de comunión fraterna. La paz es escrito. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanos, los que estén debidamente preparados para recibir a nuestro Señor en la Sagrada Comunión, que estén confesados recientemente y que participaron desde el inicio de la Santa Misa, forman una fila en el pasillo central. Los demás permanecen sentados y participamos en el canto de comunión. Les pedimos que formen la procesión para comulgar desde el principio y no esperar hasta el final. Mi Jesús sacramentado, yo te adoro y te bendigo, porque oculto en el sagrario has querido estar conmigo. Has querido estar conmigo. Eres tú perla preciosa y como astro reluciente, eres tú la luz hermosa que ilumina nuestra mente, que ilumina nuestra mente. Mi Jesús sacramentado, yo te adoro y te bendigo, porque oculto en el sagrario has querido estar conmigo, has querido estar conmigo. Jesús, hostia inmaculada, inmolada por bien mío, que mi alma sea tu morada, amantísimo Dios mío, amantísimo Dios mío. Mi Jesús sacramentado, yo te adoro y te bendigo, porque oculto en el sagrario has querido estar conmigo. Has querido estar conmigo.
Oración a la Virgen de Guadalupe en tiempos de pandemia. Santísima Virgen María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive, en estos momentos como Juan Diego, sintiéndonos pequeños y frágiles ante la enfermedad y el dolor, te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti. Te consagramos nuestros pueblos, especialmente a tus hijos más vulnerables, los ancianos, los niños, los enfermos, los indígenas, los migrantes, los que no tienen hogar y los privados de su libertad. Acudimos a tu inmaculado corazón e imploramos tu intercesión. Alcánzanos de tu Hijo la salud y la esperanza. Que nuestro temor se transforme en alegría. Que en medio de la tormenta, tu Hijo Jesús sea para nosotros fortaleza y serenidad. Que nuestro Señor levante su mano poderosa y detenga el avance de esta pandemia. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de América Latina y del Caribe, estrella de la evangelización renovada, primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos, sé fortaleza de los moribundos y consuelo de quienes los lloran. Sé caricia maternal que conforta a los enfermos. Sé tierna compañía de los profesionales de la salud que los cuidan. Y para todos nosotros, Madre, sé presencia y ternura en cuyos brazos abiertos encontremos seguridad. De tu mano permanezcamos firmes e inconmovibles en Jesús tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, tomemos este momento de silencio sagrado para dialogar con nuestro Señor Jesucristo, agradeciéndole que nos ha alimentado con su palabra, cuerpo y sangre. Quien no lo pudo recibir sacramentalmente, puede hacer una oración para recibirlo espiritualmente. Nos ponemos de pie. Oremos. Señor nuestro, Señor Dios nuestro, los sacramentos que hemos recibido fortalezcan en nosotros el fuego de la caridad que encendió con ímpetu a San Juan Pablo II y lo llevó a entregarse siempre por tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Nos inclinamos. Que Dios nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar hoy la memoria de San Juan Pablo II, los bendiga, los proteja y los confirme en su paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Vayamos a vivir lo que aquí hemos celebrado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que
todos tengan bonito día. Gracias igualmente, Padre. Gracias. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y llevadme a la patria celestial. Amparadme y llevadme a la patria celestial. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Creemos en Jesús sacramentado. Creemos en Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Esperamos en Jesús sacramentado. Esperamos en Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amamos a Jesús sacramentado. Amamos a Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos. Amén. Adoremos y demos gracias en cada instante y momento. Mi Jesús sacramentado, yo te adoro y te bendigo, porque oculto en el sagrario has querido estar conmigo, has querido estar. Jesús sacramentado.